saludito les quisiera mandar por el Día del Padre a los papitos huancaínos y peruanos. ¿Qué saludo le quisieras enviar tal vez a tu papá o a todos los papás que nos están viendo el día de hoy? Claro, que tengan un feliz día para todos los papitos, especial para mi papá Cesario Mucha y para mi esposo Jesús Miguel. Y bueno, para todos, que no se olviden porque es un día muy especial. Que le den sus sorpresitas, sus regalos y mucho cariño y mucho amor. Y bueno, acá también tenemos a una chica muy linda que también quiere mandarle un saludo muy grande a los papitos por el Día del Padre. ¿Qué les quisieras decir? Hola, muy buenos días. Bueno, desearles, ¿no?, un feliz día a todos los papitos que día a día sacan el ancho por llevar un pan de cada día a sus hijos. Y un gran abrazo también a mi papito, que es un héroe, Arturo Silvestre. Te amo, papá. No voy a estar contigo en este día, pero mi sentimiento y en mi mente siempre vas a estar presente. Te quiero mucho, papito, y espero la pases bien. Chao, papá. Y también estamos con Never, que quiere mandar un saludo para todos los papitos por este Día del Padre. ¿Qué quisieras decirle? Bueno, que lo pasen súper al lado de todas sus familias y que sea un feliz Día del Padre para todos los papás del Perú, en especial para Junín. Él tiene los ojos buenos. Y bueno, aquí nos encontramos con... ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Y tú sabes que este fin de semana es el Día del Padre, entonces quisiera que nos des unas palabritas para todos los papitos que nos van a ver este fin de semana. Ya, bueno, les deseo un feliz Día del Padre a todos los padres que se esfuerzan por tener bien a sus hijos, que les brindan cariño y más que nada a los que son padre y madre. ¡Feliz día! Gracias, Stephanie. Y el hombre, los años viejos. Y el día de hoy también nos encontramos. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Quisiera por favor que nos mandes un saludito para todos los papitos, también para vez para el esposo que nos está viendo por este fin de semana. Bueno, un saludo especial en este día que es el Día del Padre, para mí, especial para mi papá Alberto Jaime Arauco, para mi esposo Sergio Palomino y para todos los papitos ahí que están luchando día a día ahora que estamos en momentos difíciles por lo del COVID. Así que sigan luchando por su familia, sigan saliendo adelante, sigan trabajando duro y parejo por nuestros hijos para sacarlos adelante. Tienen la población de nuestro querido Huancayo para todos los papitos que nos están viendo. Y yo también quiero aprovechar para mandar un feliz día a mi papito, a Edu Álvarez. La verdad, espero que la pases muy bonito. Tampoco voy a poder estar contigo este fin de semana por las circunstancias que estamos atravesando, pero desde ya un inmenso abrazo. Y también para todos los papitos del Perú, y por qué no, para todos los papitos que existen en este mundo, un feliz Día del Padre y que la pasen muy bonito.